la bienvenida y agradecer a todos los presentes y espectadores en este debate definitivo, organizado por Turón TV con la aproximación de las próximas elecciones del 28 de mayo a elecciones municipales. Una fecha relevante para todos los municipios y especialmente para los burgueños y burgueñas. Nos encontramos ante una oportunidad única para conocer más y mejor todas las propuestas de los distintos partidos políticos que concurren a estas elecciones municipales. Ojalá este debate ayude a conocer todas las propuestas y a que todo el mundo tenga mejor y mejor claro los votos a decir. El debate será limpio, en igualdad de condiciones y sobre todo respetuoso. Se han invitado a los cuatro partidos políticos que concurren a las elecciones. Uno de ellos ha rechazado la invitación, por lo tanto su atril, como podéis ver, está vacío. Damos la bienvenida al debate definitivo a Fátima Berlanga, representante de Izquierda Unida, María Dolores Narváez, representante del Partido Socialista, y Juan Francisco Narváez, representante de Vox. Gracias por asistir al debate definitivo y vamos a explicar la estructura del debate. El debate consta de cuatro bloques. Cada bloque lo abrirá un partido cuyo orden se sorteó previamente con representantes de cada partido y Turón Televisión. Además, cada bloque consta de dos partes. En una primera parte se realizará una intervención inicial, la cual no podrá ser interrumpida por ningún otro candidato. Y la segunda parte consistirá en debatir dichas intervenciones. Es importante mencionar que cuando finalice la intervención inicial se deberá pedir el turno para la palabra para debatir la segunda parte. Cada partido tendrá una persona del equipo técnico que contará el tiempo de intervención de cada representante. Se le avisará cuando le queden 30 segundos en cada intervención inicial y en la que le quedarán 30 segundos la intervención de debate. Empezamos el bloque número 1, que lo comenzará Izquierda Unida, seguido de BUC, y terminará el Partido Socialista. El primer bloque consiste en desarrollar las medidas que proponen las distintas fuerzas políticas que hoy están presentes en este debate en temas tan importantes como la despoblación e infraestructura, que a la vez lleva conjunto la economía, empleo, turismo, vivienda y comunicación. Así que damos comienzo con Fátima, representante de Izquierda Unida, que dispone de 2 minutos para la intervención inicial. Gracias, Paco, por la presentación. Me ha tocado abrir el bloque más amplio y más complejo. Hablamos de despoblación e infraestructura como algo muy genérico y me vais a permitir que yo empiece hablando y haciendo un análisis de lo que es nuestro pueblo y lo que hay en nuestro pueblo. Y vamos a hablar de infraestructura y vamos a hablar de un centro de salud en el cual se ha hecho una inversión para poder mantener el punto de urgencia. Como sabemos, hubo un momento que peligraba porque las instalaciones no cumplían los requisitos y se hizo esta inversión y mantenemos el punto de urgencia. Tenemos una atención sanitaria 24 horas. Unas infraestructuras educativas con un colegio que es un referente no solo en la comarca, sino a nivel provincial. Tenemos una guardería, una escuela infantil pendiente de inauguración, que evidentemente con este periodo de elecciones no se puede, construida y equipada. Tenemos asociaciones que son las que le dan vidas a nuestros municipios con locales. Creo que, si no me equivoco, solo hay una asociación pendiente de un local. Y con ejemplo de ello, por ejemplo, es el centro de Alzheimer, donde sus trabajadoras y sus voluntarias hacen un trabajo que está impagable. Tenemos una apuesta por un turismo sostenible. Un ejemplo, las veredas, los senderos que se han hecho, por ejemplo, con el club La Cabrilla o el albergue juvenil, que estamos ahora haciendo las primeras fases de los albergues juveniles, porque apostamos por un turismo sostenible. Tenemos las subvenciones de apoyos al nacimiento, unas subvenciones de apoyos al nacimiento que no solo ayuda a estas familias, sino además revierte en la economía local, porque todos los productos son de los comercios locales. Tenemos suelo nuevo del patronato. El Patronato Municipal de la Vivienda surgió porque hacía falta suelo barato y asequible en los años 80. Bueno, pues ahora el patronato dispone de una parcela junto al cuartel de la Guardia Civil. Me están diciendo que me quedan 30 segundos. Voy a decir una medida más y luego continuaré porque, como decía, era muy extenso. Carriles. Voy a nombrar los carriles. Hemos hecho más de 14.000 metros en carriles. Esto fomenta la economía, la agricultura y a las pequeñas explotaciones agrícolas. Y no voy a continuar, voy a seguir. Vale.
Damos paso a Juan Francisco, representante de EBU. Bueno, yo en principio, como no podía hacer de otra manera, felicitar a José Joaquín por el tiempo que ha estado, porque considero que como persona, ante él hay que quitarse el sombrero y lo ha demostrado, aunque a veces sea cuestionable parte de su gestión. Fátima ha dicho todo lo que posee el pueblo, toda la infraestructura, es cierto. Yo no voy a decir jamás que todo lo que se haya hecho esté mal, porque no sería real. Creo que se ha hecho un trabajo con la mejor intención, pero algo debe fallar, porque lo que es una evidencia es que se han alternado PSOE y Izquierda Unida y el pueblo del Burgo en población ha disminuido 200 habitantes. ¿Vale? Como alternativa, ¿qué proponemos? Pues nosotros tenemos un plan estratégico de desarrollo turístico sostenible, están terminando los técnicos y que en su momento se dará a conocer. Hemos hecho gestiones con los empresarios porque es evidente lo que ha dicho Fátima, en los servicios sociosanitarios inmejorables. El colegio da gusto de entrar, se ha hecho un esfuerzo en infraestructura y hay un equipo de profesionales como la Copa de un Pino. Pero nuestros trabajadores tienen que irse a la costa a trabajar. Nuestra juventud tiene que irse fuera porque aquí no hay alternativa. En 10 años hemos perdido 200 habitantes. Entonces, creo que la prioridad debe de ser trabajar para que vengan inversores, para que el Burgo despierte el interés en los inversores, los empresarios. Y nosotros, en ese aspecto, tenemos ya contacto con el presidente de Autónomos, que ha puesto a nuestra disposición la Cámara de Comercio para poder presentar allí el plan estratégico que estamos trabajando. Bien, María Dolores Narváez, cuando usted quiera. Buenas tardes a todas las burgueñas y los burgueños. Agradecer a Turón Televisión que podamos debatir sobre las propuestas de nuestro programa electoral y qué duda cabe que la despoblación es uno de los principales problemas de nuestro municipio. Necesitamos fijar la población al territorio. Necesitamos para ello dos cosas básicas: generar empleo y mejores infraestructuras. Unas carreteras dignas ya sea la de Málaga hacia Ronda o la de Ardales. Necesitamos generar empleo de calidad y para ello el Partido Socialista cree que debemos incentivar la economía social a través de las cooperativas para ayudar a que los jóvenes se queden en nuestro pueblo. Llevamos en nuestro programa electoral crear cooperativas de mujeres en dependencia, crear cooperativas en albañilería, en fontanería, en carpintería, porque hablando con los profesionales hemos detectado que no hay profesionales en esos ámbitos y necesitamos crearla. Y las mujeres estamos detectando que en los últimos años la mayoría trabajan en dependencia y en lugar de crecer necesitamos que se quede y se cree mejor empleo en ese aspecto y creo que sería un buen desarrollo la creación de cooperativas en dependencia. Seguiremos manteniendo los 1.000 euros a la natalidad y en infraestructura necesitamos, aunque haya edificios municipales, necesitamos mejorar todos los edificios municipales que tenemos. En turismo, necesitamos un turismo de calidad que se quede y deje dinero en nuestro municipio, que no venga solo un día. Necesitamos una mejor oferta hotelera en nuestro pueblo. Necesitamos un parking de autocaravanas, por ejemplo, que llevamos en nuestro territorio, en nuestro municipio. Y ¿pero ya los 30 segundos? Vale. Bueno, pues ahora tenemos el segundo bloque, que son 4 minutos. Fátima ha pedido la palabra, así que empieza Fátima, representante de Izquierda Unida. Cuando he empezado a hacer el análisis de la infraestructura con respecto a la despoblación, como decía, el bloque es muy amplio y nos hace hablar de despoblación e infraestructura. Pero estamos partiendo de la base de que las infraestructuras y todos los epígrafes que aparecen aquí es el único factor que determina la población o la despoblación. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de Ronda. Y después voy a continuar con lo que yo quería terminar porque no he dicho todos los puntos. Ronda, municipio, patrimonio de la humanidad, municipio turístico,
y que lleva un decrecimiento en los últimos 10 años todavía mayor que el Burgo. Partiendo de la base de que Ronda está teniendo población de los pueblos, pero la población de Ronda se está yendo a las ciudades, a la franja costera. Entonces, simplificar el hecho de la despoblación solo y únicamente a las infraestructuras no podemos. Solucionarlo únicamente no podemos. Mentir tampoco. Pero ahí, como yo decía, retomo lo que estaba diciendo. Vamos a ver el pueblo que tenemos y vamos a ver lo que queremos. Mariló ha hecho mención. Tenemos que hacer pueblos más igualitarios. Tenemos que conseguir que los pueblos mantengan a sus mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres es el índice de población que más se traslada a las ciudades. Tenemos que tener municipios donde nos sintamos las mujeres más felices y mucho más libres. Tenemos que tener una apuesta por una economía local. Están hablando de propuestas hacia la economía local. Pero además de tener la propuesta, propuestas de futuro, que todos llevamos en nuestro programa, propuestas de futuro, hay que tener en cuenta el trabajo que se ha hecho anterior. Y cuando tú fomentas la economía local y tú a tus comercios locales es los primeros donde tú inviertes el dinero, vamos a decir que el ayuntamiento, que tiene una situación económica magnífica por la gestión del ayuntamiento, tiene una situación económica magnífica, tiene una deuda cero, somos los primeros pagadores, eso genera economía, porque todo vuelve a revertir en el municipio. Es verdad que nos quedan muchas cosas pendientes y es verdad que hay que desgranar mucho más. Hoy es día 12, permitidmelo, aunque estemos grabando, yo sé que vais a dar este programa el día 25, pero hoy es inicio de campaña, lo que va a conllevar que durante toda esta campaña los partidos políticos vayamos desgranando nuestro programa. Sí, yo creo que Fátima, claro, como experiencia que tiene en el poder, ha hecho una explicación bastante importante de todo lo que se ha hecho. Pero creo que, yo porque he dicho antes, no creo que todo se haya hecho mal. Creo que se puede hacer mejor. ¿Cómo? Pues podemos trabajar, o lo que queremos nosotros, es que prime el interés del pueblo sobre el interés de los partidos. Para nosotros las elecciones no es una competición. Lo único que pretendemos y pedimos al pueblo es que nos dé la confianza, porque hay otras formas de trabajar. Entonces, claro, Fátima, por su experiencia, ha hecho un desglose, y lo entiendo, de todo lo que se ha hecho, pero queda mucho por hacer. Porque el Burgo, si no, ¿cómo me explicas, por ejemplo, que en Junqueras está a 9 kilómetros? Y sin embargo, Junqueras, en este tiempo, han aumentado los visitantes y en el Burgo ha disminuido. Los visitantes foráneos. Un 32% ha disminuido. ¿De dónde toman los datos? Pero estamos hablando de población o de visitantes. No, de visitantes. Algo no se está haciendo bien. Bueno, todo nadie lo hace perfecto. Exacto. Vale, partiendo de esa base. Si hablamos de población, en estos últimos años no hay tanto decrecimiento. Hay más una situación de estancamiento, baja poco, sube poco, hay una situación de estancamiento que se produce, perdona Juan Francisco, que se produce por una cuestión. La pandemia cambió en algunos aspectos, hizo que determinadas personas valoraran más la calidad de vida. Cuando tú eres uno de los municipios donde primero hay banda ancha, eres uno de los municipios donde tienes prioridad para venirte. ¿Qué problema tenemos? Tenemos un problema de vivienda, pero no solo para el turismo, como vosotros habéis propuesto. No, tenemos un propuesto. Me quedan 30 segundos de los 4 minutos. Perdón. Tenemos un problema de vivienda habitacional y por eso el Patronato Municipal de la Vivienda ha trabajado durante estos 4 años para adquirir una parcela que esa parcela facilitará venta y alquileres para personas, principalmente jóvenes, que quieran mantener su residencia en el Burgo. ¿Quieres continuar? Sí, el tema de la despoblación evidentemente es complejo y llevamos años perdiendo población. No se soluciona ni en un día, ni en dos, ni porque venga un partido con muchas ganas o menos ganas. Hemos incentivado la natalidad hasta el 2011,
creo que se incentivaban las ayudas, eran 300 euros. Las aumentamos a 1.000, que luego han continuado. Aún así, ni por esas ayudas, ni las que da la Diputación aparte, tenemos más niños que nacen. Hay niños que un año que nacen 15 y otro año que nacen 3. Es decir, los picos poblacionales son importantes. Para ello, para luchar contra la despoblación, se necesita un programa serio. Nosotros creemos que debemos basar la lucha contra la despoblación en la generación de empleo, fundamentalmente. Para ello, una de las medidas que llevamos, ya lo llevamos en el anterior programa y yo me he reunido con el rector de la Universidad de Málaga, es la implantación del grado de Ingeniería Forestal en nuestro pueblo. Creemos que la solución, o una de las posibles soluciones, es tener aquí anualmente a 200 alumnos con casas de alquiler, comiendo, bebiendo y viviendo aquí en el Burgo. Ese sería un proyecto que si la Diputación, la Universidad de Málaga lo promueve, nos vendría para el Burgo y para la comarca, porque nos pasa a nosotros y le pasa también el tema de la despoblación a Yuquera, a Lozaina, Casa Araunela en este caso menos, porque tiene más cercanía a Málaga. Y las carreteras igualmente, las carreteras necesitamos carreteras dignas donde pasar. Yo os puedo enseñar un autobús el otro día por la carretera de Ardales, en el que el hombre se había metido ahí por el GPS y no tenía manera de salir. El tema de la vivienda, que ha hecho referencia Fátima. Es cierto que la vivienda, pues ya el gobierno ha aprobado una ley de vivienda para que, además de un principio rector, como viene recogido en la Constitución, sea un derecho de todos los ciudadanos. En el Burgo nos encontramos con un problema, y es que tenemos un censo de 1.850 habitantes, más o menos, y tenemos un parque de vivienda de 1.500 viviendas. Con lo cual, cuando llega la hora de realizar el PGOU y tenemos que empezar a crecer, estamos muy limitados porque tenemos vivienda, 1.500 viviendas, un parque de vivienda. ¿Qué proponemos nosotros? Un programa de rehabilitación de vivienda, porque el centro del pueblo se está quedando como un queso gruyere. Y no sé si te... Yo estoy de acuerdo en lo último que dice ella, que creo que más que hacer viviendas nuevas, pues habría, porque en el Burgo, en lo que es el casco antiguo, hay una cantidad importantísima de viviendas en las que se podría actuar y hacer rehabilitación. Entonces creo que es mejor el tema por la política de vivienda, intentar la rehabilitación y trabajar en ese aspecto, más que avanzar en hacer más viviendas, que puede ser también interesante, pero creo que es bien. Un inciso que antes ha comentado Juan Francisco, el tema del interés del pueblo. El interés del pueblo nos mueve a todos, si no, no estaríamos aquí. El interés por mejorar el Burgo, por un futuro más próspero para la gente del Burgo, nos mueve a todos. Claro, por supuesto. Y a todas. Por supuesto que sí. Pero hasta ahora, se ha alternado PSOE, Izquierda Unida. Yo no voy a decir que todo se haya hecho mal. Se ha alternado, sí. Tanto como alternarse. Sí, porque tú fuiste alcaldesa. Del 79 al 95, Izquierda Unida, del 95 al 99, pero del 99 al 2011. Tú fuiste alcaldesa. 4 años. Y has sido diputada. Sí. Y por supuesto hay que felicitarte. Y he trabajado por el Burgo, tanto de alcaldesa como de... Y yo te pregunto, porque desde luego hay que felicitarte, como política profesional, por supuesto felicitarte porque has llegado donde no llega nadie. Eres diputada y te has codeado pues con la élite a nivel político, económico, en estos 4 años. Y me gustaría preguntarte, ¿en qué ha repercutido eso para el Burgo? Pues mira. Porque ¿no crees tú que se podía haber hecho más? Recuerdo que hemos tenido 2 años de pandemia, sí, donde se ha parado, sí, absolutamente, sí, todo. La declaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves, que tendremos oportunidad de hablar con posterioridad, para mí ha sido un orgullo iniciarlo como alcaldesa y finalizarlo como diputada. He agilizado la declaración del Parque Nacional. Hemos tenido un plan de desarrollo de turismo sostenible que la Mancomunidad va a recibir 4 millones de euros para turismo, que eran 9, pero que posteriormente la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias en turismo, nos lo ha recortado a 4.
Pero... Bueno, Francisco, te queda terminar tu tiempo, que te queda de bloque 1, ¿vale? De bloque 1, sí. Yo sobre el tema de eso ya lo he explicado antes. Nosotros tenemos avanzado un plan estratégico de dinamización turística y de desarrollo sostenible, ¿eh? Y tenemos el compromiso de los empresarios, el presidente de los autónomos, para poderlo presentar en la Cámara de Comercio y, por supuesto, a los empresarios en el sector turístico en Marbella. ¿No quieres gastar tu tiempo, como decís, con los 4 minutos que te quedas? Sí, que tengo que te quedan los 4 minutos, ¿los quieres terminar? ¿O de qué te quedas, pues? ¿Te quedas? 35. ¿Te quedas 35 centros? ¿Los quieres terminar el primer bloque, don Francisco? Sí. Que eso, que seguimos, vamos a seguir trabajando en ese aspecto y ya está. De momento, pues. Pues aquí terminamos el bloque 1, ¿vale? Y damos comienzo al bloque 2. El bloque 2 lo empieza Juan Francisco de Dander Book. Lo sigue Mariló, representante del Partido Socialista, y lo termina Fátima, del representante de Izquierda Unida. Que nosotros en el aspecto, en el Parque Natural Futuro de... Ya va a entrar al bloque, ¿vale? Venga. Bueno, en julio, como bien sabemos, fue nombrado el Parque Nacional Nuestra Sierra de la Nieve, donde el Burgo aporta parte de su territorio. Hará 2 años próximamente y son pocos los avances que se pueden apreciar. Inversiones en turismo y en empleo. Por tanto, al pueblo del Burgo le gustaría saber los proyectos e inversiones relacionadas con el futuro del Burgo dentro del Parque Nacional. Entonces, don Francisco tiene la palabra. Nosotros creemos que, por ejemplo, el río puede ser un atractivo turístico. Hemos tenido varias reuniones con la autoridad competente y creemos que es bastante, bastante mejorable. Entonces, se ha trabajado en ese sentido y creemos que el río puede ser un atractivo turístico de primer orden para el pueblo, por supuesto. Y después, creo que sería interesante también el que el Burgo pudiera disponer de una fábrica de pele. Hay un empresario que cedería el terreno, que es Pepe Sala, y otro empresario de todos los que tiene un plan, un proyecto de fábrica de pele bastante avanzado y que estaría dispuesto a ponerlo a disposición de... O sea, que simplemente haría falta hacer la gestión con la Junta, ¿eh? Para que podamos limpiar el Parque Nacional y utilizarlo y hacer... Muy bien. Pues damos paso a Mariló. Perdón, es un minuto. Tiene, creo que es un minuto de la intervención inicial. Bueno, no, el Parque Nacional, ya lo he dicho antes, desde el 2007 el Partido Socialista es el único partido que llevaba en su programa electoral que pelearíamos por la declaración del Parque Nacional para nuestro Parque Natural. Ahora nos alegramos de que todos se suban al carro, pero fuimos nosotros en el 2007, fuimos nosotros en el 2011, conseguimos que la Mancomunidad tirara del carro de esto y ha sido un orgullo finalizarlo como diputada. Ya te digo, hemos peleado por un plan de turismo sostenible en el que nos han dado 4 millones de euros desde el Ministerio de Turismo. Creemos que es fundamental un plan estratégico. Lo primero que hay que hacer un plan estratégico para ver las necesidades en infraestructuras y demás que tiene el pueblo del Burgo. Junquera ya lo hizo y creo que nosotros tenemos que ponernos en primera línea porque tenemos recursos para ello. Somos el pueblo que más recursos tiene. Fátima. Pues con respecto al Parque Nacional, el hecho de que el Burgo forme parte del parque, cuya declaración ha costado mucho esfuerzo, trabajo, un trabajo colectivo de diferentes partidos políticos, hay una iniciativa, pero un trabajo colectivo que se ha hecho siempre, en la Mancomunidad se ha trabajado colectivamente. Y tú sabrás como diputada que en el Congreso también fue un trabajo colectivo, no únicamente votó a favor un partido, fue un trabajo colectivo. Y trabajo colectivo, por cierto, que se hizo también por parte de gente de aquí. Entonces, el hecho de que somos, rapidísimo, el hecho de que seamos parque nacional traerá futuras inversiones,
pero hay que tener mucho cuidado en cómo utilizamos esas inversiones y para qué utilizamos esas inversiones. Y un ejemplo es las bases que ahora mismo todavía no ha convocado la Junta de Andalucía, con el reparto que nos correspondería a cada municipio, reparto de un dinero que la Junta tiene hace más de 2 años, luego continuaré, si bueno, puedo. Sí. Continuar, como yo he terminado 2 minutos, si yo no quiero la palabra, bueno, continúo. Un segundito, ¿vale? Ya empezamos. Bueno, ahora la segunda parte del bloque tenemos 3 minutos, ¿vale? Que no tenemos por qué gastar los 3 minutos del principio, podemos gastarlos para debatir otra idea de otro partido, ¿vale? ¿Alguien quiere empezar? ¿Fátima? Yo quería continuar porque he terminado. Como decía, hay que tener mucho cuidado en cómo se gasta el dinero y hay que ser muy riguroso y hacer un análisis de qué es lo que necesita el municipio. Antes ha hecho mención, Mariló, al grado de la Universidad de Málaga de Ingeniería Forestal. Bueno, pues en ese análisis de infraestructura de qué es lo que necesita el pueblo, el pueblo necesita un edificio de formación, no solo para ese tipo de formación, sino para la escuela taller-empleo, edificio que se puede hacer con inversión de parque, si se utiliza bien, y en la finca, en la parcela, perdón, que ya tiene adquirida el ayuntamiento, que está en plan de urbanización, que tiene su parte de equipamiento, que esa es una de las propuestas que tenemos. Pero voy a retomar lo que decía antes, ya nos han dicho qué es lo que nos puede corresponder de la parte esta de las bases de subvenciones para los ayuntamientos, que la Junta, como decía, lleva más de 2 años con el dinero ingresado por parte del Gobierno y la Junta todavía no ha puesto en marcha, y al Burgo le correspondería 288.098,44. Esto, realmente, la toma de decisión sobre esta subvención nos ha perjudicado, porque se ha incluido el criterio poblacional y nos vemos como un municipio como Ronda, que aporta al parque la mitad que el Burgo, se lleva el doble que el Burgo. Entonces, el trabajo en otras administraciones hay que hacerlo conjunto, dejarnos de personalismo y llevar un trabajo aunado. Y yo creo que en el Burgo, cuando lo hemos hecho, lo hemos conseguido. ¿Quién quiere continuar? Que por supuesto que sí, que es importante de que la gente del Burgo, todos los burgueños, tanto del PSOE, de Izquierda Unida, aquí hay gente muy válida en todos los partidos. Y creo que la unidad es importante para que el pueblo progrese. Porque un pueblo unido es respetado. Un pueblo dividido, pues al final es ninguneado. Creo que las dos habéis tenido responsabilidades importantes y creo que se debe terminar el sectarismo político. Creo que es mucho más factible para el pueblo el que cualquier idea, sea del PSOE, sea de Izquierda Unida, de donde venga, que sea válida y sea interesante para el pueblo y vaya en camino hacia el progreso del pueblo, debe de dar lo mismo de donde venga. Da igual si es del PSOE, si es de Izquierda Unida, como si es del PSOE. Nosotros, en lo que podamos, vamos a facilitar para que eso sea así. Para que todo lo que se pueda hacer y que sea interesante para el pueblo, se puede hacer, da igual de dónde venga, porque en todos los partidos hay gente muy válida. Entonces, yo creo que habéis tenido las dos responsabilidades importantes, por supuesto que habéis hecho un trabajo que yo no voy a decir, ni muchísimo menos que esté mal, pero creo que llevamos mucho tiempo en el Burgo, muchísimo, de división, de alternancia, de sectarismo. Si me habla, si eres de un partido diferente, eres enemigo. Yo creo que eso no contribuye a nada bueno para el Burgo, para nada, para nada. Y los dos partidos se han ido alternando en los 40 años del tiempo que llevamos de democracia. Y yo creo que en el tema de la unidad del pueblo, el Burgo se ha avanzado poco. Tenemos democracia representativa, en la que cada 4 años me votáis o pedimos el voto para obtener el poder. Pero una vez que estoy en el poder, sea alcaldesa o sea el cargo que tenga, el pueblo, ¿de qué forma participa en las decisiones que se toman? ¿Mayor? Sí, si me permite, el Partido Nacional
Evidentemente se aprobó por unanimidad, es así. Como no podía ser de otra manera, porque es algo importantísimo. Y, sí, sí, pero que muy poca gente creía. Hicimos un trabajo para que se aprobara por unanimidad de todos los partidos. Incluso hablé con la de Ciudadanos, que quería mantener las enmiendas para que las quitara, porque iba a ser debatir unas enmiendas, algo insulso, si vamos a aprobar todo a favor. Y luego, evidentemente, tenemos que corregir esos fallos de las administraciones, porque no puede ser que los municipios pequeños, que somos los que más aportamos dentro del parque, recibamos menos. Y luego, Juan Francisco, tú no sé cuántos plenos has visto en los últimos, no te voy a decir 8 años, te voy a decir 16. Nosotros entramos en el 2007, pero desde el 2007 hasta ahora, te puedo asegurar que la mayoría de las cosas en los plenos municipales se aprueban por unanimidad. Votamos a favor. Otra cosa es que no estemos de acuerdo en cómo se gestionan distintas cosas, en cómo se hace el presupuesto municipal o cómo se dedica más dinero a una cosa o a otra. Nosotros hemos presentado, yo diría que no sé cuántas mociones para el arreglo de la carretera de Ardales que se han aprobado por unanimidad y le hemos pedido al equipo de gobierno que fuéramos todos juntos a Diputación a pelear por el tema de la carretera. Si viene una subvención y para carriles y hay que meter un carril por el pleno en el inventario de carriles, eso se aprueba por unanimidad. Si hay que solicitar una subvención para la construcción de cualquier cosa, se aprueba por unanimidad. Es decir, hay algunas mociones, temas de igualdad. En temas de igualdad, creo que no hemos tenido ni una sola diferencia en temas de igualdad. Entonces, no sé yo de dónde viene esa división ideológica que BU está tratando de sacar permanentemente. ¿Que tenemos distintos criterios? Pues naturalmente, porque ellos son Izquierda Unida y nosotros somos el Partido Socialista. Pues claro que sí, cada uno tiene una visión de cómo hacer las cosas y de cómo llevar al pueblo a un futuro más próspero. Y para eso están las elecciones, para que cada 4 años la gente decida cuál es el partido y el equipo que quiere que lo represente en el ayuntamiento. No se trata solo de una persona que encabeza. Que encabeza, se trata de un equipo. Y cada 4 años, la gente, analizando los programas y las personas que componen esas listas electorales que van a trabajar esos 4 años, decide. Pero eso no significa que haya división ideológica, ni que no nos hablemos unos a otros, ni que nos matemos, ni nos tiremos los tiestos en los plenos, ni nada de eso. Pero, terminado, ¿tienes Fátima? Bueno, voy a continuar con lo que decía Mariló. Es verdad que ha habido momentos en que ha habido una tensión. No podemos decir que no ha existido esa tensión. Pero decir que existe una fractura en el Burgo y que se mira a gente diferente dependiendo del partido político, yo te puedo decir que nosotros no hemos mirado diferente nunca a nadie. Nunca, y tú lo sabes. ¿Y tú has formado parte de Izquierda Unida? Por supuesto que no, sí. Tienes una trayectoria política anterior y formaste parte de Izquierda Unida con un equipo de Izquierda Unida. Por supuesto, ¿vale? Que sí. Entonces, hemos tenido nuestros desacuerdos. Hay cuestiones en los plenos que se ha aprobado por unanimidad. Hay cuestiones que se ha votado en contra. El pleno del patronato municipal en esta legislatura ha estado la inexistencia del Partido Socialista. Ellos sabrán el porqué. Ellos votaron en contra de la modificación de crédito de la adquisición de la parcela. Ellos tienen sus motivos. Yo he hablado de rehabilitación. Yo retomo la idea que para hacer rehabilitación tenemos que tener en cuenta que las viviendas son privadas y que la problemática hereditaria en el Burgo es muy compleja en determinados municipios. Y no voy a extenderme más. Y ya está. Bueno, Juan Francisco, eres el único que me queda con tiempo. Pues... que creo que sí es verdad. Yo trabajé en Izquierda Unida. He trabajado en el proyecto, en el estudio de viabilidad. Estuve bastante tiempo en el estudio de viabilidad del Parque de Experiencia. Pensando, lo propuse al equipo de gobierno. Y con toda la ilusión del mundo, porque tú sabes que trabajé muchísimo,
y la verdad que sentí una gran decepción. Porque creo que es un proyecto viable y que puede traer progreso al mundo. Y sin embargo, yo, con todo lo que tú trabajé, tú lo sabes bien, Rico, aquí también. Termina el tiempo, ¿vale? Muy bien. La verdad que muy bien, pero creo que hemos perdido una oportunidad muy bonita para hablar del Parque Nacional, ¿eh?, en este bloque. Bueno, pues vamos a ir a publicidad, ¿vale? Venga. We'll be right back.
Comenzamos el bloque 3, que lo comienza el Partido Socialista, continúa Izquierda Unida y lo termina la parte inicial. Bueno, como bien sabemos, en un programa electoral concurren ideas y proyectos a cumplir en los próximos 4 años si se llega a gobernar. Muchos de estos proyectos no son ejecutados por distintos motivos ajenos muchas veces a la corporación. Dentro de esos proyectos nos gustaría saber cuáles son vuestras prioridades y cuáles estáis seguros de que vais a cumplir, lo que hemos llamado cumplimiento de propuestas electorales. Y después del 28 de mayo, en caso de no haber mayoría absoluta, ya que concurren 4 partidos a las elecciones, ¿vale? Nos gustaría, a todos los burgueños, saber los posibles pactos y qué viabilidad hay en esos pactos. Así que comiénzame yo. Sí, bueno, Juan Francisco ha hablado de alternancia en los gobiernos, pero el PSOE solo ha gobernado 4 años en toda la democracia. Y cuando gobernamos, en la legislatura del 2011 al 2015, fuimos capaces de cumplir con el 80% de nuestro programa electoral, con lo cual ya tenemos esa mochila de que nosotros cumplimos. Fuimos capaces en 4 años de hacer grupos de teatro, de hacer musicales. Conseguimos regularizar las bolsas de trabajo en una situación muy, muy, muy complicada. Ni esta pandemia ha sido tan complicada como fueron los 4 años del 2011 al 2015, donde el paro en nuestro municipio llegó a alcanzar el 30%. Supimos gestionar los recursos públicos y sacarle el máximo rendimiento al presupuesto municipal. Conseguimos una subvención para quitar, por ejemplo, la uralita del colegio y arreglar los patios de la Junta de Andalucía. Sacamos adelante proyectos que estaban enquistados en el ayuntamiento, como es la escritura de las casas de los bujeos. Lo hicimos entonces y lo volveremos a hacer en estos próximos 4 años. Me hablas de pactos y el PSOE aspira a conseguir la mayoría suficiente de los burgueños y las burgueñas para poder gobernar a partir del 17 de junio. No sé lo que harán otros partidos, son ellos los que tienen que decir qué van a hacer con los votos que les presten nuestros vecinos y vecinas. Bueno, te queda todavía tiempo. Sí, 30 segundos. Vale. Lo dejo yo para el siguiente. Sí, bueno, pues continúa Fátima. Hace 4 años, además del programa electoral, que es mucho más extenso, lanzamos unas campañas de microvídeo donde nos comprometíamos a determinadas acciones. Y en estos vídeos, si los revemos, no sé si la palabra correcta es esta, uno de ellos era la adquisición de la parcela con el patronato, me voy a repetir, pero es que no solo la adquisición de la parcela, es que estamos en desarrollo de urbanización. Este, por ejemplo, es el plano de la urbanización contratado por un equipo técnico con la distribución de parcelas, de zona verde y de equipamiento, como decía. Se había materializado lo que nosotros decíamos en el programa. También hablábamos en otro de los vídeos de un puente colgante, está pendiente de contratación por mancomunidad, 110.000 euros. Hablábamos, por ejemplo, de la ampliación del escenario de la Peña Flamenca, ampliación que se está finalizando. Hablábamos de que la oferta turística necesitaba un albergue juvenil, se está haciendo las primeras fases. Incluso con los 2 años de pandemia, que a todo el mundo nos ha cambiado el pie y a las administraciones públicas mucho más, hemos cumplido más del 80% del programa electoral. 30 segundos. Bueno, yo voy a decir lo mismo que decía en el primer bloque, que nos vaya a permitir que por una decisión de grupo desgranemos el programa futuro en nuestra propia campaña y no en el programa. Juan Francisco. Vale, yo creo que se ha hecho bastante bien y creo que en ese aspecto creo que se ha mejorado bastante y creo que nosotros en principio
no vamos a pactar con nadie. Nosotros aspiramos a que el pueblo nos dé la confianza para hacerlo de otra forma diferente. En principio, el BUD hará lo que el pueblo decida, porque para nosotros lo que queremos es que el pueblo progrese. Y entonces, el llegado el momento, pues decidiremos. Ahora mismo no nos planteamos pacto con nadie. ¿Te dijo que queda tiempo de los 2 minutos iniciales? No, ya está. Perfecto. Pues entonces, ha pedido la palabra Fátima. Porque se me ha finalizado el tiempo y quería hablar de pacto de gobierno. Evidentemente Izquierda Unida se vuelve a presentar a las elecciones para gobernar con mayoría absoluta, pero si el burgo decide, que el burgo soberano decide que la mayoría absoluta no la tiene Izquierda Unida y que pueda haber una situación de ingobernabilidad, facilitaremos a la lista más votada, no con una carta blanca, pero con un pacto, un acuerdo no de gobierno, sino de investidura a la lista más votada, siempre que se cumpla los preceptos sociales que nosotros hemos llevado en nuestro programa y siempre hemos llevado en nuestro programa. Y con respecto a pactos, no vamos a llegar a ningún pacto de gobierno con nadie, es algo que hemos consensuado todo el grupo y que lo tenemos bastante claro. ¿Alguien quiere seguir continuando la palabra? Sí, bueno, yo decía en una intervención que la política es el arte de lo posible y evidentemente nosotros, nuestro equipo, lleva un programa electoral basado en las necesidades de nuestro pueblo. Yo he desgranado aquí muchísimas de las ideas que llevamos en el programa electoral y perfectamente realizable, todas y cada una de ellas. Algunas no dependen de la administración municipal y costará más que otras administraciones crean en ellas, pero a mí no me cabe duda de que el equipo de gente de la lista del Partido Socialista peleará, como muchos que tienen ya experiencia lo hicieron en la legislatura 2011-2015, y lo volveremos a hacer en esta. Cuando hablamos de cumplimiento de propuestas electorales y cada uno aquí venimos a decir lo que cumplimos, lo que en este caso nosotras hemos hablado de lo que hemos cumplido, y tú has mencionado algo que yo no iba a mencionar, que era la vivienda de los bujeos. La vivienda de los bujeos se quedó una situación, si la has mencionado antes. No, la has mencionado tú. No, yo no, sí, no. La vivienda de los bujeos creó una situación de 86 escrituras con el dinero ingresado en el patronato municipal de la vivienda y con una Junta de Andalucía que no decía que no se podía ingresar dinero, que había que llegar a un acuerdo de intereses. Entonces, establecer que gracias a que se embarronó, vosotros mentisteis. Nunca nos mentió, claro que sí. Nunca nos mentió. Dijiste la gente, que las escrituras eran falsas. Perdona, Mariló. Que las escrituras las hemos leído todas. Mariló, tú pedías el dinero del IVA, lo devolviera el ayuntamiento. Ayuntamiento que no era el que tenía el dinero del IVA. El dinero del IVA lo recaudaste tú y era Hacienda la que tenía que devolverlo. Sí, sí, sí. Trabajo que se hizo hasta llegar con un informe de la secretaria. Perdona, Mariló, hasta llegar al Tribunal Económico Andaluz. Tuvimos que llegar hasta el Tribunal Económico Andaluz y eso costó mucho trabajo. No metamos en el debate una cuestión que habéis querido meter en el debate, que volvemos otra vez a hablar de la misma circunstancia de la vivienda de los bujeos. Hablo de 86 escrituras, sí, en las que se establecía que se había pagado el capital y el interés cuando no era cierto. Capital e interés cuando no era cierto. ¿Por qué después? Capital. Claro, entonces por eso las personas después tuvieron que venir. La escritura ponía capital e interés. Pero bueno, yo no voy a hacer continuar con esto, porque es que esto parece un déjà vu continuamente, una vez tras otra. La cuestión es que las personas que han firmado ahora las escrituras de la promoción de las 17 no han pagado ningún interés, porque desde un principio cero interés. Porque desde un principio, por cierto, que... Ni las de las 86. Que no han pagado 86, que no han pagado intereses. Lo que tenían pendiente. Que no han pagado intereses.
desde el año 2011 al año 2017, gracias a la documentación enviada cuando entramos, documentación que estaba obrante en el ayuntamiento, documentación que existía porque había unos pleitos judiciales que terminó el último recurso en el año 2010. La Junta de Andalucía no lo aceptó porque nosotros fuéramos más simpáticos o menos simpáticos, lo aceptó porque había una base documental, Mariló, y tú lo conoces, que tú quieras embarrar diferente. No, yo no quiero embarrar absolutamente nada. No quiero embarrar absolutamente nada. ¿No ha terminado mi tiempo? ¿El tema? Bueno, y voy a continuar con el tema de, como decía, la promoción de los 17 no ha pagado, ha pagado cero interés. ¿Por qué? Porque desde un primer momento se fue con una base documental. No se fue diciendo, aquí hay un equipo de gobierno que tiene la culpa y otro que viene a firmar unas escrituras para una campaña electoral. Se fue con una base documental y la promoción lo tiene. Estupendo, Fátima, su tiempo ha terminado. Adiós. Sí, bueno, no, decir que este era un tema que llevaba en el ayuntamiento años y años y años, quiero decir, que la gente llevaba con sus casas desde el año 87, 88, creo recordar. Entonces, que fue muy complicado, muy complejo, nos costó un montón de viajes a Sevilla, ida, vuelta, antes de que llegáramos a Sevilla ya sabían lo que se iba a firmar, lo que no. En fin, volviendo al programa electoral, y de hecho yo creo que habéis usado el dinero del premio de cobranza para la inversión en la parcela en la que vais a en la que has podido, has dicho antes lo que ibas a hacer, no sé. En fin, que nosotros aspiramos a una mayoría suficiente para gobernar. Siempre, desde que nos hemos presentado a las elecciones, hemos dicho que el PSOE dejaría gobernar a la lista más votada. Lo hemos dicho en otras ocasiones y en esta también. Creemos que dejaremos gobernar a la lista más votada y si es el PSOE, pues esperamos que nos dejen gobernar. Aunque ya digo, queremos la mayoría suficiente de la confianza de los burgueños, porque tenemos un equipo de personas que lo merecen, que vienen con ilusión, con ganas de trabajar por su pueblo y por un futuro mejor para el Burgo. Bien. Bueno, nosotros tenemos poca experiencia de gobierno y, por supuesto, en la medida de las posibilidades o de la confianza que nos dé el pueblo, pues hablaremos con quien nos llame. Entonces, depende del resultado. Ahora mismo nosotros no nos comprometemos a nada. Depende del resultado y de la confianza que nos dé el pueblo, pues hablaremos con quien corresponda. Por supuesto, creo que debería de gobernar la lista más votada, evidentemente. Pero pueden estar tranquilos, tanto los votantes del PSOE como los de Izquierda Unida, que nosotros vamos a facilitar el gobierno municipal. ¿Quién quiere continuar? Tenéis tiempo los dos, ¿eh? Pues... ¿Tenéis tocando temas? ¿Tenéis tiempo? ¿Tenéis dónde gastar? Sí, bueno, nos quedó pendiente. Antes me preguntaba Juan Francisco, que me lo apunté aquí, el tema de en qué se ha beneficiado. Te puedo decir, Juan Francisco, que han sido muchos los burgueños y las burgueñas que me han llamado en estos 4 años para algunos temas, gente que estaba inerte y que no le había llegado el cobro de la prestación, autónomos que no le había llegado el cobro del cese de actividad, un montón de temas a los que siempre he tenido mi mano tendida para ayudar y ayudarlas. Juan Francisco. No, yo, si ella dice eso, pues no le voy a contradecir. Yo creo que se podría haber hecho bastante más, porque creo que ella ha tenido mucha influencia, ha tenido un cargo importantísimo que nosotros no, y creo que se podía haber hecho más por el Burgo. Es verdad, sí, que ha conseguido que el Parque Nacional sea, bueno, conseguido no, que haya, como diputada, pues haya contribuido a ello. Pero yo creo que desde la influencia que ella ha tenido, desde el cargo y desde el trabajo que ha hecho en el Parlamento, yo creo que se podría haber hecho más por el Burgo. Creo que sí. ¿Por qué tiempo? Sí, te recuerdo que hay un gobierno municipal que es el que tiene poder para decidir, para gobernar y para actuar en el municipio. Y
Te puedo asegurar que me he puesto a disposición del alcalde para cualquier tema que tuviera, que lo viéramos con los ministerios. Desde el minuto uno, en el tema del DUS 5000, por ejemplo, que son unas subvenciones que se han dado con el tema de la despoblación, le dije, José Joaquín, llámame para lo que necesites. Bueno, el tiempo se ha terminado. Cuando dijo que quieres terminar tu tiempo. Pues yo simplemente quiero terminar diciendo pues que bueno, nosotros no tenemos la experiencia de gobierno o política como tienen ellos. Es verdad que hay políticos profesionales o políticas profesionales, ellas lo son, ya lo he dicho antes que yo les felicito, pero hay personas, hay políticos vocacionales, porque nuestro candidato fue capaz de organizar un acto multitudinario, reconocido por las propias autoridades y equiparable a lo que se había hecho en Málaga, de forma voluntaria y altruista, sin ningún cargo y sin ninguna remuneración. Simplemente porque nuestro candidato siente el Burgo, porque nuestro candidato por donde va tiene pasión con su pueblo y lo ha demostrado. Lo ha demostrado ayudando a todo el mundo, trabajando por su pueblo que es su pasión. Entonces creo que ha demostrado y creo que merece una oportunidad de poder trabajar en la medida de lo posible por el pueblo, y creo que el pueblo nos debe de dar la oportunidad de demostrar lo que se puede hacer, porque si él ha sido capaz de hacer todo eso voluntariamente, yo creo que desde el ayuntamiento puede hacer un gran trabajo por el pueblo, porque es un enamorado de su pueblo, tiene multitud de contactos y creo que puede hacer un buen trabajo. Porque además tenemos un programa electoral, por supuesto no tenemos, hay que reconocerlo, el rodaje de Mariló, diputada, la experiencia de gobierno de Fátima, pues no la tenemos. Pero creo que podemos contribuir y creo que nuestro candidato puede hacer un buen trabajo por el pueblo porque lo ha demostrado, porque tiene pasión por su pueblo. Don Francisco, ¿no quieres terminar tu tiempo? 30 segundos. Concluí con eso. ¿No? ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a dar comienzo al último bloque, ¿vale? Que se llama el minuto de oro, donde los candidatos tendrán que pedir el voto a los burgueños y a las burgueñas, ¿vale? Lo comienza Juan Francisco, representante de BU, lo continúa Mariló, representante del Partido Socialista, y lo termina. Yo. ¿A tu cierre? Perdón, entonces me confundí. ¿Y qué es? Me confundí, perdón. Pues entonces, pues ya, bueno, Juan Francisco. Que bueno, yo le pido a los burgueños y burgueñas que den la oportunidad al BU para trabajar por el pueblo y facilitar el gobierno en la medida de lo posible. Nosotros desde fuera hemos trabajado ya y tenemos contactos en Diputación para poder trabajar y sacar adelante, por supuesto, no la experiencia de ellos. Y creemos que las cosas se pueden hacer de otra forma. Por supuesto, le pedimos la confianza y pueden estar tranquilos tanto los votantes de Izquierda Unida como de PSOE, que nosotros lo único que nos mueve, supongo que como a ellos, es el interés del pueblo y preferimos trabajar por el pueblo a trabajar por el partido. Entonces pedimos la confianza del pueblo y que nos dé la oportunidad de poder trabajar desde la institución de otra forma diferente. Muy bien, Francisco, pues tiempo terminado. ¿Alguien más? Pues Izquierda Unida se presenta a las elecciones con una candidatura joven, una candidatura renovada, pero manteniendo la experiencia acumulada que tenemos. Y este grupo de personas, y voy a decir grupo porque aquí personalismos no han existido nunca, formados por Enrique, por Eñé, por Rafa, por José Joaquín, por Paco, por Marinieves, por Góngora, por Juan Antonio, por Mónica, por Elena, por Ismael y por esta que os habla, junto a todas estas personas que nos apoyan siempre, estamos convencidos de que Izquierda Unida siempre ha sido el partido que mejor ha cuidado el Burgo y el partido que mejor cuidará el Burgo. Nosotros nunca hemos negado que tengamos ideología, pero nunca hemos mirado colores políticos, nunca hemos mirado el carné de nadie y siempre hemos tratado a todo el mundo por igual,
priorizando el bienestar de los burgueños y de las burgueñas. Por eso, si el Burgo nos vuelve a dar su confianza, el 28 de mayo seguiremos cuidando el Burgo. Perfecto. Pues termina Mariló. Vecinos y vecinas del Burgo, burgueños y burgueñas, nuestro eslogan es que el Burgo nos ilusiona, el Burgo ilusiona. La política sirve para mucho. Si te ilusiona el Burgo, si crees que nuestro pueblo merece futuro, si crees que debemos aprovechar las oportunidades que tenemos, que son muchas, si consideras que debe mejorar la gestión del ayuntamiento y la atención a la ciudadanía, nos conocéis a todos y a todas, la candidatura del Partido Socialista, conocéis nuestra capacidad de trabajo, nuestro compromiso con el Burgo, nuestra manera de ayudar a los vecinos y a las vecinas, un grupo de personas que trabaja con honestidad, con ganas y con ilusión, y que si queréis el próximo 28 que sigamos trabajando por el Burgo, no tengáis duda que el voto sería al Partido Socialista, porque el Burgo nos ilusiona. Muchas gracias. Bueno, pues por aquí damos por concluido el debate final. Quería dar las gracias a las tres candidaturas que se han presentado al debate. Y muchas gracias por estar aquí, que no es fácil, ¿vale? A Turón TV por hacer partícipe en este debate para que todo el mundo conozca las propuestas que llevan nuestros candidatos. Y yo solo quiero hacer todo esto no sirve de nada si el 28 los burgueños y las burgueñas no van a votar. Eso es lo más importante. Yo desde aquí animo a todos los burgueños y burgueñas que hagan ejerzan su derecho al voto para que la candidatura que gobierne tenga voto y respaldo para que pueda seguir hacia adelante. Así que os animo a votar y muchas gracias a todos.